Amigas y amigos de Canal 3 La Victoria, esta vez vamos a entrevistar a un importante intelectual muy creativo en todas las luchas de América Latina, que estudió en Chile y que nos visita por invitación de la Fundación Memoria y Futuro. Se trata de Atilio Borón. La idea es que tengamos tiempo para resolver algunos temas de fondo, más allá de las situaciones coyunturales que a muchos de ustedes pudieran interesar. Atilio, en primer lugar, quisiera consultarte cómo ves tú las posibilidades de que después de tantas experiencias en América Latina, el peronismo, el allendismo, la revolución cubana y todo lo que ha ocurrido, surja por fin un pensamiento propio. Te lo digo en un país donde los elementos, los factores de izquierda han estado muy determinados por la estructura de pensamiento soviético, chino, trotskista, maoísta, qué sé yo, foquista. Mucha gente escribiendo y opinando sobre experiencias ajenas a América Latina o a nuestro país. ¿Cómo ves tú ese camino de construcción de una nueva epistemología, de un pensamiento que ayude a la liberación? Bueno, primero que nada, gracias por la entrevista a los amigos del Canal de la Victoria. Yo diría que hay en este momento en América Latina una tentativa de reflexión sobre nuestra propia historia, un alejamiento de esta visión un poco dogmática que había en el pasado, en donde se tomaban modelos como si fuesen verdades indiscutibles, ¿verdad? Cuando en realidad los llamados modelos sociopolíticos económicos son la cristalización de ciertas experiencias que dan en contextos nacionales muy específicos, difíciles de trasladar a otras latitudes, y que me parece a mí que ha habido en este contexto un esfuerzo grande de intelectuales latinoamericanos, ¿verdad?, para pensar nuestros propios países a partir de nuestra historia y con categorías que no necesariamente son categorías locales o folclóricas, ¿verdad?, sino que son categorías de carácter universal. El pensamiento socialista, por ejemplo, un pensamiento que se puede aplicar, pero creativamente, en el caso chileno, digamos, como algún otro caso, ¿verdad? Y creo que en ese sentido, cuando uno mira la literatura que ha surgido en América Latina en los últimos tiempos, es una literatura que efectivamente da cuenta hoy de unos nuevos canales de interpretación de la problemática de nuestros países, una tentativa de utilizar los instrumentos de análisis que se utilizan en otras partes del mundo, pero haciéndolo de una forma tal que reflejen de un modo muy adecuado la realidad nacional y al mismo tiempo que recuperen visiones históricas, ¿no es cierto?, que había en estos países, recuperar autores perdidos, por ejemplo, un autor perdido, acá en el caso de Chile, que está siendo recuperado ahora, Francisco Bilbao. Bilbao fue un pensador muy importante, de una proyección no solamente chilena, sino internacional, ¿verdad? Lo mismo el pensamiento de gente como Luis Emilio Recabarren. O sea, hay toda una nueva generación que está apropiándose de esos aportes que nos dan una posibilidad de tener una interpretación, yo no digo estrechamente nacional o nacionalista, de la política y del desarrollo de Chile, pero sí mucho más cercana a nuestra propia realidad, poniendo en juego categorías de análisis que tienen evidentemente una inserción de carácter internacional, que responden a corrientes internacionales de pensamiento, pero enriquecida con la elaboración de lo propio. El caso de Perú es un caso muy notable con la obra de Carlos Mariátegui, ¿verdad?, que ha sido de alguna manera redescubierto en las últimas décadas, pero que había estado en las penumbras durante muchos años, ¿verdad? O de José Antonio Mella en Cuba, o de Guiteras mismo en Cuba, ¿verdad? Para ni hablar de, bueno, Simón Bolívar, que es un personaje extraordinario. Y de Simón Rodríguez. De Simón Rodríguez, por supuesto, el gran tutor de Simón Bolívar, y en el caso del Río de la Plata, por ejemplo, el redescubrimiento del legado teórico de gente como Castelli, como Manuel Belgrano, como
José Gervasio de Artigas, ¿verdad? O sea que hay todo una maduración y lo veo eso como un elemento muy promisorio. Pero particularmente en Chile se habla poco de Argentina por razones de larga data, pero acá influyó mucho el grito de Córdoba, la revolución estudiantil de 1918, pero mucho más en la élite política el pensamiento de la CEPAL, de Rolf Previch. No se conoció mucho, por ejemplo, la constituyente convocada por Perón, que dio lugar a una constitución mucho más avanzada que la chilena, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Porque las relaciones chileno-argentinas son desde los tiempos precolombinos, la resistencia mapuche fue en Chile y en Argentina, y al mismo tiempo el general San Martín, sin San Martín no derrotamos a los españoles acá. Esa imbricación de los procesos históricos, ¿tú crees que da una pista para...? Yo creo que sí. Perdón, yo... Adelantándome incluso al hecho que Perón vino a Chile el 52 y propuso el ABC. El ABC con el general Ibáñez del Campo, claro. No, yo creo que sí. Yo creo que nosotros tenemos una única historia. La historia de la nación latinoamericana es una historia única. ¿Verdad? Que no la puedes entender. Tú no puedes entender la historia de Chile al margen de lo que está pasando en el Alto Perú, ¿verdad? En Bolivia, lo que soy Bolivia, la Argentina, lo que era el virreinato de Perú. Nosotros no podemos entender lo que estaba pasando en la Argentina al margen de la presencia española en la Capitanía General de Chile. Lo que pasa es que el enemigo, ¿verdad? En general, nuestras potencias colonizadoras y el imperialismo después han hecho todo lo posible por fragmentar, no solo geográficamente, estos países, sino inclusive sus historias, y además generar discordias y problemas. Esto es una cosa que, por ejemplo, cuando uno mira la literatura estadounidense del siglo XIX, se nota muy claro que ellos dicen que, los países del sur hay que hacer todo lo posible para mantenerlos desunidos, y si no están desunidos, sembrar la discordia, porque en la medida en que esas naciones que tienen un pasado cultural común, producto de la colonización ibérica, o sea, española y portuguesa, en la medida en que esas naciones llegan a establecer algunos mecanismos de coordinación, ni hablemos si se llega a un cierto grado de unidad, bueno, la influencia estadounidense al sur del río Bravo se vería muy seriamente menoscabada. Entonces ellos actuaron muy en consecuencia, y eso lo han hecho a lo largo de toda la historia, hasta los últimos años, lo siguen haciendo hoy, cuando, por ejemplo, te patrocinan la famosa Alianza del Pacífico, ¿verdad? Juntando a México, Colombia, Perú y Chile, países que prácticamente no tienen ningún comercio entre ellos, no hay una relación comercial. Lo que exporta Chile a Colombia es mínimo, lo que exporta Perú es un poco más, pero muy poco. Entre México y Perú prácticamente no hay relaciones de carácter comerciales, pero sí se armó eso, ¿con qué propósito? Dividir a la UNASUR. ¿No es cierto? O sea, el objetivo de Estados Unidos siempre va a ser dividir a nuestros países, fomentar historias nacionales como si se pudieran entender con independencia de lo que ha pasado en los demás países, pero creo que de a poco estamos saliendo de eso. Creo que una de las maneras de distorsionar la realidad para que la opinión pública no asuma la profunda determinación que significa las ambiciones hegemónicas del imperio es hablar de una especie de determinismo ideológico. Entonces se dice que se está imponiendo un modelo. Entonces, desde España, que se llevaba nuestra plata, nuestro oro, ¿verdad? Pasando por Inglaterra, que se llevó nuestro salitre acá y nos hizo pelear con los bolivianos y los peruanos, hasta Estados Unidos, que se llevaba nuestro cobre y ahora nuestro capital financiero, las AFP, no parece un modelo, sino que más bien una categoría de subordinación económica y militar. Claro, sí. Bueno, de hecho, fíjate, esos modelos lo que hacen es, de alguna manera, concretar en una expresión, en una palabra, un hecho político. El hecho político es eso que tú dices, el despojo que ha sufrido nuestro continente, que es el continente que es más rico en recursos naturales del mundo. Entonces, por esa razón, vos tenés esta exaltación de modelos, porque lo que está implícito en la palabra modelo es muy claro, si es un modelo es algo que se debe imitar. Cuando el artista está pintando un cuadro, el pintor, hay un modelo o una modelo, cuando está esculpiendo una escultura hay un modelo también, la idea es que es algo digno de ser imitado. O sea, la expresión de modelo no es inocente, nos lleva de alguna manera a decir, bueno, eso es lo bueno que hay que hacer. El modelo de la Moncloa, por ejemplo,
Que fue tan propagandizado. Después de Franco en España. Después de Franco en España, el Pacto de la Moncloa, que de alguna manera acá fue lo que de alguna forma se cristalizó en Chile, ¿verdad?, a partir de 1990. Te lo dan como algo bueno y no te dicen que aquello realmente funcionó y funcionó muy mal. En España, por eso se habla en España de una democratización inconclusa, en donde la justicia, la memoria, la verdad han sido desconocidas. Hoy el franquismo cayó en el 1975, estamos casi medio siglo después y todavía no se han abierto procesos reales de enjuiciamiento. Ya no a los culpables porque están todos muertos, pero por lo menos conocer la verdad. Descubrir dónde están las fosas comunes, dónde fueron asesinados, dónde están enterrados. Muy parecido a lo que pasa en Chile. Muy parecido a lo que pasa en Chile. Pero que Chile también copió el famoso modelo de la Moncloa, ¿no? Claro. De la transición del autoritarismo a una democracia de baja intensidad, que es lo que hay en Chile y en todos los países de América Latina. A contrario, Censu, Atilio, así como la intención siempre perversa de la élite dominante es lanzar cortinas de humo que no nos dejan ver. Pero por otro lado, la fuerza de la resistencia, no solo de izquierda, de las distintas resistencias que hay, también hay lecturas muy sesgadas, muy en blanco y negro. Ajá. Me interesaría, por la charla que diste ayer en la universidad, que tocara este tema de los matices que van surgiendo, las distintas contradicciones. Muy fuerte el caso argentino, porque con la guerra de las Malvinas, claro, el mismo ejército dictatorial, ¿verdad?, sí, tuvo que enfrentarse al imperialismo norteamericano y al, claro, imperialismo inglés. Así es. Pero también en Chile tuvimos de que los mismos militares que tomaban decisiones crueles, que eran corruptos, llegó un momento en que tuvieron que decidir si entregaban el cobre a los norteamericanos o no. Claro. Y con todo su fascismo, con todo su fanatismo, decidieron no entregar el cobre. ¿Y quiénes entregan el cobre? No son estos militares fascistas crueles, sino que los supuestos demócratas civiles que llegan, claro, y que entregan más del 70% del cobre. Lo mismo con la iglesia. Te lo pregunto porque, bueno, Bergoglio es argentino, capaz que era peronista. Es peronista. Entonces te pregunto, porque también en la iglesia tenemos una visión, ¿verdad?, decimonónica de cinco siglos que venían con la espada española, ¿verdad? Y resulta que ahora viene un papa aquí y nos dice que hay que salir a hacer líos, que hay que rebelarse contra el capitalismo. ¿Cómo ves tú este asunto de los nuevos matices que nos obligan a repensar nuestros viejos dichos? Bueno, lo veo con mucho, a ver, con mucha satisfacción, porque creo que eso es bueno, ¿no es cierto? Fíjate, y es una gran paradoja y es una gran enseñanza, ¿no es cierto? Al fin y al cabo, acá quien dijo que el cobre es el sueldo de Chile fue Salvador Allende. Y quienes honraron esa premisa de la política chilena fueron nada menos que los militares, lo cual cubre con un manto de deshonor a la dirigencia política posterior, que hizo lo que los militares no se atrevieron a hacer o no quisieron hacer y que hicieron lo que Salvador Allende había dicho que era absolutamente inaceptable, ¿verdad? Porque el cobre sí tiene esa entidad tan importante en el caso chileno. Esto habla, digamos, de la complejidad de estos actores sociales, que nunca son actores homogéneos, siempre tienen líneas, tendencias. Lo mismo en el caso de la Iglesia, ¿verdad? Bergoglio viene de alguna manera a recomponer el desastre mundial que provocó el papado de Juan Pablo II. El papado de Juan Pablo II volcó totalmente la Iglesia en los brazos de las clases dominantes, los sectores poderosos, se hizo cómplice del neoliberalismo, ¿verdad? Y movido por un cerril anticomunismo, su única gestión importante fue tratar de derrumbar a la Unión Soviética, a los países socialistas del Este. Mientras tanto, en sus propias comarcas, las iglesias protestantes, evangélicas, se iban metiendo en ese hueco inmenso que dejaba la Iglesia Católica, que en virtud de este Papa se preocupaba mucho más de defender los intereses norteamericanos que de defender a su feligresía. Por suerte ahora con Francisco hay un principio de realineamiento. Francisco es un papa que es eminentemente popular, un hombre expresión de las clases populares y para quien la idea de la riqueza y de los ricos y del dominio de la élite aristocrática es poco menos que, es abiertamente pecaminosa. Entonces, creo que estamos teniendo ahora una percepción más matizada de esos grandes actores y protagonistas de la escena latinoamericana. Correcto. Lo mismo con el gran debate que hubo en los 60, si la revolución era socialista o era democrático-burguesa. Claro. Me acuerdo que ahí se daban unos con otros
Y bueno, hoy día estamos caros para la república, o sea, todavía no hemos llegado a ser una república, prácticamente somos todos neocolonias, Claro. no hemos creado instituciones nacionales propiamente con una perspectiva histórica de proyecto de desarrollo autónomo. Y en eso quería consultarte cómo ves tú el ascenso de esta idea de asamblea constituyente, porque, bueno, en Argentina, ya lo dije, Perón hizo una asamblea constituyente muy potente. Y en Perú, tras el régimen militar de Velasco Alvarado, el año 69, 79, se hizo una asamblea constituyente que presidió Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿ya? Y que también fue señera en cuanto a reformas, llamémosle Sí, democrático-burguesas, claro. ¿ya? Y ahora Lula, antes de irse a la cárcel, dijo que en el nuevo Brasil que hay que construir hay que llamar a una asamblea constituyente. Antes lo había dicho Dilma. También. En México también están planteando asamblea constituyente. Bueno, sí, fíjate que lo que tú dices de Perón es muy importante, ¿verdad? Porque fue una constitución de avanzada, muy avanzada, desde el año 1949. Y fíjate que lo que fue la venganza de la reacción, ¿no es cierto?, y de la derecha en nuestros países, Argentina un ejemplo, Chile, Brasil, lo mismo, ¿no? Fíjate que esa constitución fue abolida por el régimen militar y en la nueva constitución que se elabora en el año 1957 ni siquiera figuran los antecedentes de que hubo una constitución del año 1949. Es un escándalo que ahora hay todo un equipo joven de juristas en la Argentina que están lanzando una campaña por una reforma constitucional y, entre otras cosas, planteando el reconocimiento de los derechos garantizados en la Constitución de 1949, que fueron muy importantes y que fueron totalmente abolidos por la Constitución liberal pseudo-democrática que vino después. Ahora, en el caso de Chile, este tema es de una enorme importancia, porque fíjate que Chile es uno de los pocos países en América Latina, no me atrevería a decir el único, pero no hay muchos, ¿verdad?, que nunca ha tenido una asamblea constituyente. Todas las constituciones en Chile fueron hechas desde arriba, desde el poder político, la de 1833 con Portales, la de 1925 con Alessandri, ¿verdad?, y el régimen militar, y la de 1980 con el régimen de Pinochet. Y fíjate que esa es una gran asignatura pendiente, porque acá varios candidatos en varias elecciones, y sobre todo en la que eligió a Michelle Bachelet, ella había prometido que iba a convocar una asamblea constituyente en Chile, y sin embargo esa promesa no se cumplió, y Chile necesita darse una nueva constitución, porque la que tiene no le sirve, la que tiene es un remiendo de parches de las viejas constituciones, en donde los miembros, desprestigiados miembros de la clase política, han introducido algunos cambios, pero que realmente no le hacen honor a la trayectoria democrática y a las aspiraciones democráticas de este pueblo chileno, que ha sido uno de los pueblos que más ha estado a la avanzada en América Latina en la lucha por la democracia. Sin embargo, le han negado el derecho, pero fundamental, de tener una asamblea constituyente. Con el agravante de que durante la resistencia contra Pinochet, todos los que hicieron algo contra la dictadura, desde que derribaron cables de alta tensión, pusieron Miguelitos o panfletos o misas, todos decían: se va Pinochet y llamamos a Asamblea Constituyente. Hasta Patricio Aylwin firmó un documento en esos años por una Asamblea Constituyente. Pero bueno, pero es que no hay que creerle mucho a esos políticos. Al cabo, uno de los problemas que hay en el caso de Chile, me parece, es la continuidad de una dirigencia política tradicional. Mira, yo vengo a Chile desde hace, por lo menos, sí, se van a cumplir, no, ya se cumplieron 51 años desde mi primera visita a Chile. Es un país que he El venido 67, desde el 67 hasta ahora. He ¿viste? venido, he vivido acá 6 años y aparte, salvo el periodo militar, que no podía venir, era peligroso para mí porque me consideraban, bueno, la casa que yo tenía ahí alquilaba un DFL2 ahí cerca de donde estaba la residencia del presidente Allende, en Tomás Moro, tenía una pequeña casita ahí y yo me había ido a Estados Unidos a estudiar por un periodo muy corto y me arrasaron la casa, me llevaron todos los libros, perforaron los techos, los falsos techos, buscando armas, cosas así. Así que en ese periodo no vino, pero ni bien se restableció el régimen democrático, yo empecé a venir a Chile, ¿verdad? Y lo que vos notas, para mí es sorprendente, cómo alguno de los políticos de aquella época, y te pongo un caso, Andrés Saldívar, todavía sigue politiqueando en Chile. Es decir, ¿cómo ese hombre no se ha jubilado?
que le ha hecho un mal inmenso a este país, y como él lo personifico en toda una dirigencia política tradicional que ha estado durante más de 50 años medrando del erario público, sí, de la cosa política, siendo incapaces de otorgarle a este país una constitución como Chile se merece. Correcto. Otoño, tú como protagonista importante en los años 60, sí, estuviste en Chile incluso durante el gobierno de Allende. Sí, claro. O sea, tú sabes lo que es la mano pesada de Estados Unidos, de la intervención, es un tema muy conocido. El desabastecimiento programado que sufríamos, la huelga de los camioneros, Patria y Libertad, y toda esa historia la vimos de cerca. Yo creo que eres una persona autorizada para nuestros televidentes del Canal 3 de la Victoria y para de todo el país que van a ver este programa, para que hagas un señalamiento sobre cómo gravita la influencia exterior en la política doméstica, ¿no? Bueno, tú sabes que acá ese fue un tema que en esos años se estudiaba mucho, porque había personajes acá que estaban trabajando intelectualmente de manera muy fuerte. Teotonio dos Santos, recientemente fallecido, a quien además le quisiera rendir un homenaje en este momento a través de este medio. Teotonio fue un hombre que llevó a Chile en su corazón, como yo, ¿no es cierto?, que ayudó muchísimo. A él el golpe lo sorprendió acá, ¿verdad? Y prácticamente su casa se convirtió en el refugio de todos los que querían salir de Chile, ¿verdad? Así, pero había casi un centenar de personas en su casa. Y realmente acá se estudió mucho el tema de la mano norteamericana en la política chilena. Porque fíjate que cuando viene la Revolución Cubana, el país que elige Estados Unidos, mejor dicho, uno de los dos países que elige Estados Unidos para contraponer como modelo a la Revolución Cubana es Puerto Rico en el Caribe y Chile en Sudamérica. Entonces canalizaron una enorme cantidad de fondos, pero no solamente fondos, recursos humanos. Acá venía gente, venían intelectuales, economistas, sociólogos, antropólogos, venían religiosos, venían empresarios. Chile era impresionante cómo se veía el esfuerzo para evitar que en el año 64 Salvador Allende saliera electo, porque estaba el temor. Ya en el 58 había hecho una gran elección, previo a la Revolución Cubana, Allende había hecho una gran elección, y en el 64 Estados Unidos se jugó a fondo con la democracia cristiana, como lo hizo también allá en Puerto Rico con Muñoz Marín. Y su influencia fue enorme, y esa influencia no hizo sino crecer. Los primeros convenios universitarios entre universidades de América Latina y universidades americanas se firmaron desde Chile, el convenio Chile-California, el convenio con la Universidad de Chicago. O sea, Chile siempre fue un país que para Estados Unidos fue una base fundamental para ejercer influencia política. Por eso Chile, de alguna manera, con el voto de Estados Unidos, se convierte en la subsede de Naciones Unidas en América Latina, cargo que disputaba en su momento Brasil, que quería también ser la sede de la CEPAL, Argentina o México, pero Estados Unidos ya desde el principio, en 1948, se dio cuenta que el lugar más apropiado era Chile. Y esto tiene que ver con el servicio que le prestó a los intereses americanos Gabriel González Videla, claro, ¿no es cierto?, que fue el que hizo toda la razia en contra de los comunistas, los socialistas, todo lo que fueran de alguna manera teñidos como gentes de izquierda fueron así perseguidos, y por eso Estados Unidos apostó muy fuertemente. En ese sentido, Teodoño, tú fuiste actor de primera línea. Atilio, discúlpame, en el sentido de que al ver esta hegemonía norteamericana, aquí surgió en el continente la teoría de la dependencia, ¿verdad? Claro. Y toda una concepción desarrollista que al parecer tenía sus elementos de discordia con la CEPAL y con el pensamiento de Raúl Prebisch. Ahora, de 50 años después, ¿tú nos puedes hacer un contrapunto de cuán profunda era ese antagonismo o esa discrepancia entre la CEPAL, Raúl Prebisch? Varios alumnos de Raúl Prebisch fueron después ministros de Allende. Sí, ¿no? claro. Y esta otra postura, bueno, más de izquierda. Mira, lo que pasa es que cuando surge la teoría de la dependencia, ya Prebisch no estaba en la CEPAL, se había ido la UNTA. ¿Te acuerdas? Estaban sus discípulos, pero sus discípulos, de alguna manera, algunos se volcaron a la izquierda. Pedro Busquets, por ejemplo, un caso de ellos, ¿verdad? Pero otros, de alguna manera, quedaron vinculados al canto de sirena de los Estados Unidos.
Y hay una prueba que a mi juicio es decisiva. Cuando un chileno como Enzo Faletto y un brasileño como Fernando Henrique Cardoso publican en la CEPAL un documento que es uno de los documentos fundacionales de la teoría de la dependencia, que se llama Dependencia y Desarrollo en América Latina, eso se publica en mimeógrafo y nunca adquiere el carácter de publicación oficial de la CEPAL. ¿Te das cuenta tú? El peligro que había. Peligro que había. En el año 67, y el libro, y no solamente eso, la CEPAL impidió la publicación de ese libro fuera de la CEPAL, en la editorial Siglo XXI de México, hasta el año 1970. Fíjate tú el control ideológico que tenía. Y ese control básicamente era control de Estados Unidos. Porque el sistema interamericano es un sistema dominado totalmente por Estados Unidos, a través del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Council of Americas, a través de la embajada que acá en Chile desempeñó un papel tan crucial. La NED. La NED, que viene ya en los años 80, ¿no es cierto?, ya con Pinochet, pero ahí con una cantidad enorme de dinero. Porque la NED, que es el National Endowment for Democracy, lo que hizo fue financiar la formación de nuevos liderazgos políticos, y sobre todo más que nuevos liderazgos políticos, porque los liderazgos políticos de Chile post-Pinochet eran lo mismo que los de antes. He mencionado Andrés Saldívar, Patricio Elwin, Eduardo Frei, padre e hijo, etc. Pero con nuevas estructuras y sobre todo con un know-how en materia de propaganda política que nunca se había visto en Chile. En Chile la propaganda política era una propaganda muy correcta, en el sentido de que no había mentiras. Había, por supuesto, acto de demagogia, pero vos veías que los candidatos decían lo que iban a hacer y más o menos eso se correspondía. Después podía decir, bueno, pero Frei prometió la reforma agraria, no fue tan radical. No, no fue tan radical, pero con esa ley después Allende la hizo en serio, ¿verdad? Pero ya con lo de la NED y la inserción en la política de lo que es, del post-pinochetismo que ellos se veían venir, lo que pasó fue que apoyaron instituciones, organizaciones, ONGs, contrataron estrategos políticos para hacer marketing político, encuestas, y todo eso, bueno, finalmente tuvo un papel muy, muy importante en la creación del orden político post-pinochetista, pero que en realidad no lo fue sino en un sentido. O sea, lo curioso y hasta en cierto sentido diría lo triste de la transición chilena fue que fue una transición en donde se cambiaron los parámetros políticos, pero se mantuvieron incólumes los modelos, el modelo económico fundado por el pinochetismo. Y eso, claro, es lo que provoca esta sensación, ¿no es cierto?, tan, tan incómoda que se ha venido acentuando en el tiempo, en donde Chile, un país tan politizado como lo era, producto de todo eso, se ha convertido en un país de un alto nivel de despolitización. Acá la gente iba a votar masivamente. Hoy en día, menos de la mitad van a votar. Agregando a ello la hegemonía militar. Y la hegemonía, como claro, como la guinda de la torta, es que en estos días se hace la más grande operación naval de guerra de Estados Unidos en el mundo, sí, con más de 18 países. Y el buque insignia que dirige a todas las demás armadas del mundo es el buque chileno de la Armada chilena. ¿Qué te parece? ¿No? Claro. O sea, es como quien dice la niña favorita, ¿no?, del imperio, ¿no? Bueno, por eso fue que instalaron la base ahí en Fuerte Aguayo, ¿no es cierto? La correcto, base esa correcto, allá. Y bueno, pero y ahora Macri nos va a instalar otra base norteamericana. Macri va a instalar tres, si le dejamos, porque ya están surgiendo fuerzas muy poderosas para impedir eso. Pero Macri, oye, Macri ha entregado el país a los Estados Unidos, así sin ninguna clase de reservas. En una perspectiva de mediano plazo, teniendo en cuenta que nosotros vivimos intensamente ese enorme acontecimiento que fue la liquidación del ALCA en Mar del Plata, claro, el año 2005, había tantos gobiernos que aspiraban a reformas democratizadoras con derechos populares. Yo diría comparable con lo que ocurrió en la época de Allende, que estaba Allende en Chile, Juan José Torres en Bolivia, estaba Cámpora en Argentina, Velasco Ecuador. Claro. Había una seguidilla de movimientos de partidos que llegaban al gobierno y, bueno, vinieron las dictaduras, desapareció todo eso. Claro. Ahora, desde el 2005 hasta hoy, corrió mucha agua debajo de los puentes y prácticamente está quedando Evo Morales y Maduro ahí con dificultades.
En ese sentido, ¿tú crees que este retroceso al caer el gobierno brasileño, caer el gobierno paraguayo, caer el gobierno ecuatoriano, podría ser reemplazado por un ascenso popular? ¿Hay fuerzas que pudieran coaligarse para rescatar un proyecto de desarrollo nacional latinoamericano? Absolutamente, y ya está en marcha eso. Fíjate, a ver, Brasil, por ejemplo, en este momento no, lo más probable es que postergue las elecciones. Acá me juega ante Canal de la Victoria en un pronóstico que yo no suelo hacer, pero bueno, me han dicho, tengo fuentes muy, muy bien informadas en Brasil que me dicen de que hay una movida tendiente a postergar las elecciones porque no hay candidato que pueda derrotar a Lula o al lulismo. Cualquiera de las dos cosas. Entonces, este ciclo de derecha se encuentra con que va a tener que apelar a formas dictatoriales, con lo cual volvemos, digamos, a un proceso de reagrupamiento de fuerzas antidictadura que va a ser muy vigoroso y difícil de parar. En la Argentina, las perspectivas de reelección de Macri, que hasta hace 6 meses parecía ya en una gran avenida que desembocaba en la reelección en octubre del 19, y ahora ya está eso muy seriamente puesto en duda. En Perú ha tenido que renunciar el presidente Pedro Pablo Kuczynski, iba a haber una nueva elección y ahí probablemente la candidatura de centro izquierda sea la triunfante, ¿no? De la mano de Verónica Mendoza, que es una líder muy, muy importante en Perú. En Colombia se ha roto un sistema bipartidario que tenía casi 2 siglos de existencia. El domingo pasado, el domingo 14 de junio, es un hecho de una importancia que los medios han disimulado, han dicho ganó Iván Duque, el candidato del uribismo, pero eso no es el dato importante. El dato importante es que una fuerza que hace apenas 4 años no llegaba a los 2 millones de votos, ahora tiene más de 8 millones, un crecimiento exponencial que va a culminar en la presidencia, ¿verdad? ¿Te Y había esto? en México, perdóname, Sí. y en México, No, el no. inexorable triunfo de López Obrador. Entonces, digo, yo creo que aquellos que ven un retorno, una restauración de la derecha, están viendo cosas, están viendo juegos de luces, pero no realidades, ¿eh? Sí, yo quiero hacerte un pequeño paréntesis aquí porque muchos de nuestros auditores y auditoras de Canal 3 de la Victoria y nuestro amigo Polo, que es el director, estarán con las pepas muy abiertas de todas las buenas noticias que tú nos das, porque el cierre informativo en Chile es espantoso. Aquí no se sabe lo que tú has señalado, la importancia que tiene Petro en Colombia, López Obrador en México. Entonces, lo que nos llega es todo lo malo de Maduro, todo lo que pudiera Mira, ser esto desprestigiado. daría para hacer un programa aparte solamente de este tema que tú planteas, pero yo te digo una sola cosa. Se habla de que hay cerca de 1 millón de venezolanos que han huido de Venezuela. ¿No te dicen que primero habían entrado 6 millones de colombianos a Venezuela? Que es un dato interesante, porque está bien, igual nos queda un saldo de 5. Te dicen de que hay violencia en Venezuela. Ha habido, pero no la ha provocado el gobierno. La ha provocado la oposición, digamos. No fue el gobierno el que armó las famosas guarimbas barricadas con francotiradores. No te dicen, pero que en la actual campaña presidencial de México ya han matado a 117 candidatos. 117 candidatos en el último año y medio, candidatos a gobiernos municipales, regidores, gobernadores de estado, etcétera. Eso no lo dicen. No te dicen tampoco de que en México, en lo que va del año, ya han matado 4 periodistas a razón de un periodista cada mes y medio. Y se habla de que el problema de la libertad de expresión está en Venezuela, donde no han matado a ni uno. O sea, yo lo que tenemos que decir, recordar algo que yo aprendí en este país en el año 67, cuando los estudiantes de la Católica tomaron la universidad y dijeron, chileno, el mercurio miente. Hay que repetir, miente, miente cada vez más, cada vez peor, con más desparpajo de lo que ha mentido en toda su historia, ¿verdad? Para tratar, como dices tú, de cerrar, de que la gente no se entere de nada. Incluso para las jóvenes generaciones hay que recordar que la prensa internacional decía que Allende era un dictador, una Claro, tiranía, que estaba matando gente, pero que la gente sí, se moría de hambre, así ¿no? es. Y al otro día, al golpe, aparecieron los productos ahí Todo. por doquier, Yo ¿no? lo sufrí en carne propia porque tenía una guagua muy pequeña acá, que nació acá en Chile, mi hijo mayor ahora, ¿no es cierto? Y los problemas con los pañales, problemas con esto, con lo otro, que no había leche en polvo, que no había, digamos, era todo lo que después se dio a conocer como desabastecimiento
programado. Y fíjate que apareció un autor norteamericano que se llama Eugene Sharp, ¿no es cierto?, que escribió un libro. Él fue un consultor de la CIA, aunque él lo niega tajantemente, pero bueno, digamos, si tú ves un animal de cuatro patas que corre mucho, que tiene una cola así, de que le pone una montura y va, es un caballo, por más que diga de que es una jirafa, es un caballo. Bueno, en ese libro, que lo puedes ver en la web, se llama De la dictadura a la democracia, Sharp elabora casi 190, creo que son 197 o 198 métodos de acción que él dice no violenta para derribar gobiernos. Y cuando tú los miras, buena parte de esos métodos fueron los que se aplicaron acá en Chile. Huelga de camioneros, desobediencia, buscar sectores estratégicos de la economía e inducirlo a la huelga. ¿Te acuerdas la huelga del teniente? Una huelga salvaje, el presidente Allende explicándoles, pero compañeros, ¿cómo ustedes están haciendo la huelga? El sueldo de Chile. Bueno, y el hombre dice, no, hay que trabajar con esos sectores, los sectores más cercanos al gobierno, pero captarlos para la nueva idea. Todo esto estuvo planificado. Chile fue el gran laboratorio. Lo que hoy está pasando en Venezuela pasó en Chile, lo vivimos en carne propia entre los años 71, 72 y 73. Bueno, en ese sentido, me gustaría una decisión retrospectiva tuya respecto del legado de Allende. Allende en las Naciones Unidas, en diciembre de 72, planteó que su protesta por un orden impuesto por las empresas transnacionales, sí, que no respetaban la legalidad internacional, que pasaban por encima de los parlamentos, de la soberanía de los estados, sí, y resulta que han pasado 40 y tantos años, sí, y la lógica de Trump es precisamente que no existe ni Consejo de Seguridad, ni Asamblea de Derechos Humanos, ni UNESCO, o sea, atropellar todo lo que sea una normativa válida para todos los países. Y para él solamente es válido, y para la élite estadounidense, aquello que significa mantener arriba la economía norteamericana, al precio de que sea invadir lo que sea. Lo que sea. Esto lo dijo el presidente Salvador Allende, lo dijo en su discurso en la Universidad de Guadalajara, en México también, que fue un discurso extraordinario. Fíjate que no sé si están recopilados los discursos de Allende acá en Chile, pues sería bueno fomentar esa iniciativa, ¿no es cierto? Pero eso que él señaló se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Hoy en día esas transnacionales son mucho más poderosas que en la época de Allende y tienen un dominio realmente de los dispositivos fundamentales, no solamente de la economía, sino de la sociedad y la política contemporánea. El control de los medios de comunicación es absolutamente clave. Mira, en el año 83 hay un estudio que demostraba que había 50 grandes multimedios que operaban a escala internacional. ¿Sabes cuánto quedan en este momento? Quedan 5. O sea, la concentración ha sido brutal. Y según Rupert Murdoch, que es el jefe de la cadena Fox, dijo que en los próximos años vamos a hacer tan solo 3. La cadena Fox y 2 más. Y que este proceso es irreversible. Les guste o no les guste, la concentración mediática es la expresión de los nuevos desarrollos tecnológicos. Nosotros tenemos la tecnología, tenemos la cobertura, tenemos la presencia de informantes y corresponsales en todo el mundo y por lo tanto, por eso vamos a prevalecer. Y ellos te dan una visión absolutamente deformada, desinteresada de la realidad que es preciso combatir. Por eso la labor tan importante que realiza Telesur en América Latina, y no solamente en América Latina, Telesur se ve en muchas otras partes fuera de América Latina. Es el único canal de noticias que nos dice lo que realmente está pasando en América Latina. Pues ya sabrá Murdoch lo que es el peso del canal 3 de la victoria, que saldrá el peso de esa hegemonía. Ya. Para que vamos redondeando, estimado Atilio, hay una tendencia ahora a buscar caminos alternativos. Próximamente un encuentro latinoamericano del pensamiento antiimperialista, anticapitalista, por la soberanía de los pueblos, y este esfuerzo se enfrenta a un gobierno de los Estados Unidos que está mostrando una serie de debilidades, porque todas estas bravuconadas de Trump no están mostrando su fortaleza, están mostrando su debilidad. El presidente Kim de Corea era un bandido, un asesino, un tal por cual, y de la noche a la mañana Trump lo transforma en un gran caballero, muy inteligente, muy simpático. Así es. No está demostrando la sapiencia de Trump, sino que cómo está dando volteretas. Así es. En este contexto, quisiera que tú nos plantearas una visión
de continente frente a este hegemonismo? Mira, es un hegemonismo que está en crisis, ¿verdad? Los principales, yo para hacer estos diagnósticos no me baso en los análisis que hacemos quienes son, piensan como yo, como tú, la gente del campo progresista, nacional y popular o a la izquierda, sino yo voy a las fuentes propias documentales de los Estados Unidos, que por suerte, gracias a Julian Assange, Edward Snowden y todos esos grandes héroes del mundo moderno que nos han permitido llegar a conocer esos cables cifrados de la CIA, del Departamento de Estado. En virtud de todo eso, nosotros sabemos de que el imperio norteamericano ha comenzado ya una decadencia que es irreversible. Decadencia que no quiere decir que se vaya a hundir el próximo año o en esta década, pero indudablemente que Estados Unidos ya no tiene el poderío que tenía antaño. Y eso se nota, porque ellos que hubieran querido acabar con Maduro. Fíjate, hace 20 años atrás, personajes como Maduro no duraba 2 semanas, menos, lo liquidaban de un santiamén, de un plumazo, ¿verdad? En cambio, ahora no pueden. A Correa tuvieron que aguantárselo hasta el final. A Evo no pueden sacárselo de encima, pese a que Evo rompió relaciones con Estados Unidos, echó a los embajadores, después hizo un arreglo, echó a la DEA, ¿no es cierto? Bueno, y así sucesivamente. Entonces, es evidente que hay una declinación. En parte se explica porque Estados Unidos está perdiendo la batalla en ciertas áreas clave de la economía. Te voy a dar un dato que poca gente sabe. Desde el año 2014 hasta hoy, el país que tiene el mayor número de registros de patentes de alta tecnología ya no es más Estados Unidos, es China. O sea, Estados Unidos está quedando atrás en la competencia tecnológica con China. China no solamente gana porque tiene sueldos baratos para sus trabajadores, sino gana porque tiene mejor componente tecnológico en algunas áreas claves, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos ante eso se encuentra con las manos atadas, no puede salir de los pantanos en que se mete. Todavía está en Afganistán después de 9 años y sin poder ganar esa guerra contra un país de campesinos, ¿no es cierto?, como perdió en Vietnam. Se metió en un tembladeral en Siria y el único que puede arreglar la situación de Siria es Putin, que es lo que lo está haciendo. O sea, Estados Unidos pierde prestigio porque se dan cuenta que ya no tienen cómo resolver los problemas que crea. Problemas con la Unión Europea. La Unión Europea que está enfrentada ahora a los Estados Unidos, porque Estados Unidos le ha declarado la guerra directamente, una guerra comercial, una guerra diplomática a la Unión Europea. Y entonces se trata de aferrarse a América Latina. Nosotros por eso estamos lanzando toda esta campaña, ¿verdad?, que te quiero mostrar ahora, que la vamos a presentar públicamente en Bolivia, en ese seminario al cual tú y yo vamos a ir, en Santa Cruz de la Sierra, del 7 al 9, porque hemos declarado el día 9 de agosto, cuando digo tenemos un grupo muy heterogéneo de gente, desde Silvio Rodríguez, Chico Buarque, Pérez Esquivel y otras personalidades, Estela Caloni, el 9 de agosto, que es el día en que Estados Unidos bombardea Nagasaki, después de haber hecho el desastre en Hiroshima el 5 de agosto, insisten y vuelven a arrojar la bomba atómica el 9 de agosto, entonces lo elegimos como el día de internacional de los crímenes estadounidenses contra la humanidad. Y tenemos, esta, ¿verdad?, que es la gran camiseta de la campaña, donde están ahí mencionados algunos de los crímenes de Estados Unidos, ¿verdad?, contra la humanidad, no todos, y ahí vamos a hacerle el lanzamiento oficial de esto ahí en esa reunión que tú vas a estar. Ya el presidente Evo apareció con esta camiseta, ¿no es cierto?, en la primera versión, que era solo blanca. Pero después se nos ocurrió que la mejor, puedo sacar, señor director, ¿sí?, que la mejor manera de presentar esta camiseta era con los colores de los prisioneros de Guantánamo. Y hoy son los colores de los niños que pusieron presos en Estados Unidos. Tú viste una noticia hace 4 o 5 días, cuando los separaban de la familia, a los chiquitos estos mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, le daban una camiseta con este color naranja, que es el color de las víctimas del imperio norteamericano. Por eso la hemos elegido. Vamos a estar allá y vamos a hacer una intensa campaña en toda América Latina en la medida de nuestras fuerzas, y vamos a tener una buena representación de Chile en esa reunión y desde Chile organizar una campaña continental aquí en Bolivia, en Brasil. En Brasil el apoyo de Frei Beto y de Chico Buarque de Holanda es un apoyo fundamental. Son grandes figuras de la vida social brasileña y ellos ya están embanderados con esto. Así que los invitamos a todos a que colaboren con esta campaña. Gracias, Atilio. Cuenta de nuevo nuestro compromiso militante.
del Canal 3 de la Victoria, de los pobladores y pobladoras de la Victoria, a quienes quiero referirme directamente ahora, por cuanto la visita de Atilio Borón tiene lugar en torno a una fecha simbólica, que es la del 26 de junio. Coincide el 26 de junio por ser el día en que fueron detenidos 9 dirigentes de la resistencia del Partido Socialista, hoy todos detenidos desaparecidos, dirección en la cual tuve el orgullo de participar, y también es la fecha en que nació Salvador Allende hace 110 años. Entonces, en estos días, en todo el país hay muchos actos como los que has estado tú, claro, pero sin duda tu presencia aquí le da un realce a esto, y también hay que agradecer, por lo tanto, no solo al Canal 3 de la Victoria, sino que a la Fundación Memoria y Futuro, que hizo los arreglos para que tú estuvieras. Así es, así es. Así es que, bueno, gracias a ti y saludo a nuestros televidentes. Y un gran saludo a todos los televidentes de Canal 3 de la Victoria, y sepan de que el futuro, digamos, es un futuro que no está pintado con los negros colores que tenemos en este momento en algunos países de América Latina, y que vamos a volver. Y vamos a volver y vamos a ser mejores y gobernar todavía mejor. Así que hasta la victoria siempre.